Bienvenidos a Giants al canal, bienvenidos a Dragon Ball Fighters. Hoy os voy a enseñar a cómo conseguir a Goku Super Saiyan God y Vegeta Super Saiyan God en este vídeo. Y esta noche continuaremos con el modo historia de Dragon Ball Fighters. Y atención, porque puede que hagamos un directo del modo arcade, pero tenéis que meterle unos buenos likes. Vamos con el tutorial. Así que soy Mark y bienvenidos a Dragon Ball Fighters. Bien, hay varios métodos para conseguir a Goku, Vegeta Super Saiyan Blue y los avatares. Como estáis viendo aquí, pues bueno, pues tengo los avatares de Goku Super Saiyan Blue y Vegeta Super Saiyan Blue. Iba a hacer un unboxing de lo que viene siendo, digamos, bueno, creo que lo voy a hacer aquí mismo a mi izquierda. En el vídeo será a la derecha, pero a mi izquierda tengo una mesita con la edición especial del Dragon Ball Xenoverse 2 anterior, el título anterior de Namco Bandai de Dragon Ball, y el FighterZ. Os lo enseñaré en un vídeo porque es realmente brutal. Pero bueno, ¿cuáles son los métodos para conseguir estos dos personajes? Tanto en personalización como en personajes. Pues bueno, es muy sencillo. Tenéis varios métodos, ¿vale? Namco Bandai ha hecho una cosa que está bastante guapa. Vais a poder conseguir esos skins, digamos, todos, ¿vale? Normalmente, estos dos personajes te los regalan con la reserva del juego, pero Namco Bandai ya ha querido implementarlos. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, tenemos varias opciones, ¿vale? Para conseguir a Vegeta Super Saiyan Blue, Super Saiyan Azul, necesitamos acumular 300.000 Zenis. Lo tenemos en 3 de Juegos también, en el portal de juegos. Nos comentan que 300.000 Zenis para desbloquear a Vegeta Super Saiyan Blue, 500.000 Zenis para Goku Super Saiyan Blue, ¿vale? Luego tenemos otra opción: completa el desafío Extreme Gravity Spaceship Curse, curso espacial, bueno, curso extremo de gravedad espacial, ¿vale? En modo Hard, en el modo Arcade, con una puntuación A para conseguir a Vegeta Super Saiyan Blue. Modo Arcade, puntuación A para conseguir a Vegeta Super Saiyan Blue. Completa el modo, el modo normal para desbloquear la versión difícil. Tenemos que pasarnos el modo Arcade en normal, desbloquearemos la fase difícil y ahí, al completar la fase difícil, nos regalarán a Vegeta Super Saiyan Blue. Más cosas: completa el desafío Hyperbolic Time Chamber, cámara, curso de cámara hiperbólica del tiempo, Hard, en el modo arcade, con una puntuación de A para desbloquear a Goku Super Saiyan Blue. Lo mismo que antes: arcade, cámara hiperbólica del tiempo, nos lo pasamos en normal, nos lo pasamos en difícil y desbloqueamos a Goku y Vegeta Super Saiyan Blue. Los tenéis aquí, o sea, son realmente increíbles estos personajes. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? En lo que viene siendo este mini gameplay. No me voy a poner aún a hacer combates porque voy a hacer un digamos que vamos a pasarnos el modo arcade en directo, ¿no? Vamos a intentar completar el modo arcade en directo. Tenemos aquí a Goku Super Saiyan Blue, que lo vamos a seleccionar, a Vegeta Super Saiyan Blue, y uno de los personajes que me ha gustado muchísimo en lo que viene siendo Dragon Ball, pues bueno, pues FighterZ, es efectivamente Bills. Bills me ha gustado muchísimo. A Goku lo podemos cambiar, le podemos cambiar el traje, le podéis poner el traje que queráis, voy a poner este. A Vegeta le vamos a poner este es el del primer Saiyan, o sea, la primera versión de Vegeta. A Bills le vamos a poner este, que también está muy guapo. Y vamos a luchar, por ejemplo, versus Freezer, Androide y Buu. Es para que veáis, sinceramente, lo que mola estas versiones, porque están guapísimas estas versiones de Vegeta y Goku Super Saiyan Blue. Están muy, muy guapas. Nos vamos a ir a luchar a la tierra del Kaioshin, ¿vale? Selección de música automático. Y ahora vamos a mirar cómo estos personajes revientan, porque la verdad es que revientan muchísimo. Y tenía ganas de subir este tutorial para la gente que no sabe desbloquearlos, que no se pierda y los pueda desbloquear. En la tienda podéis conseguir los aspectos de los personajes para el modo, para la lobby y demás. Y se trata de conseguir Zenis e ir abriendo cápsulas. Ya está, o sea, no tiene más misterio. Conseguir Zenis e ir abriendo cápsulas. Espero que os sirva este tutorial porque realmente lo hago. Hay mucha gente que sabe cómo funciona esto, ¿no? Pero realmente hago este tutorial para que la gente que no lo sabe, gente que no sabe cómo desbloquearlos, y también se merece saberlo, ¿vale? Tendremos esto como habilidades especiales. Está guapísimo. Está guapísimo este personaje. A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta. Vale, vamos aquí. Perfecto. Vale, esto es lo que tendríamos en, digamos, habilidades tipo Kamehameha y demás. Que está muy guapo. Y el finisher de este personaje, todo el mundo lo conoce, el finisher de este personaje. Atención, ¿eh? Atención. El Kaioken. Se puede seguir el combo. No sé cómo se sigue, pero se puede seguir. Después de esto, ahí está.
le metemos una paliza, digamos, a Freezer, que lo destrozamos. Y esto sería Goku, básicamente, ¿vale? Si queréis, ahora no me acuerdo. Vale, Vegeta. Vale, perfecto, perfecto. Vegeta. Vegeta también revienta muchísimo. Vegeta. A Vegeta la han chetado muchísimo. Yo no sabía que lo iban a chetar tanto a Vegeta. Vale, para empezar tenemos esta habilidad evasiva. Que bueno, no es que haga mucho. Tenemos el Ink Ban Attack, que también está bastante guapo. Y como finisher, pues bueno, ahora vais a ver el. Esto es un combito de estos que te haces. De esos que te haces así súper ricolinos. Le podemos seguir y meter una paliza. Y como finisher. Ah, no, no me saldrá el finisher, no me saldrá. Vamos a tirar para atrás. Vamos a recargar la energía. Y el finisher es brutal. Ahí está, el Final Flash, pero de un dios. Y así podríamos desbloquear a los personajes. ¿Yo cómo los he desbloqueado? Pues bueno, yo tenía la edición coleccionista reservada y me han dado un código. Y ha sido, pues bueno, pues muy sencillo desbloquear el código. Así que nada, yo no tengo que hacer nada en especial. Simplemente reservar el juego y me han dado un DLC con los personajes. Pero si no tenéis el DLC, no pasa nada porque no os vais a quedar sin los personajes. Vais a poder desbloquearlos y la única forma que tenéis para desbloquearlos es muy sencilla. Es coger y pasaros el modo arcade en difícil, la cámara hiperbólica del tiempo y la del espacio. Digamos las cámaras de entrenamiento de Goku y Vegeta según la historia de Dragon Ball Z en difícil y ya está, os lo darían. O reunir 500.000 cenis y 300.000 cenis. El modo hardcore, el modo difícil lo veo más factible para completar esta fase. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis. Si nos vemos en un siguiente episodio de Dragon Ball Fighters aquí en el canal. No olvidéis también que voy a subir Dragon Ball Xenoverse 2 y que va a estar muy presente en el canal. Así que nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.